este monje de 200 años sigue meditando. 15 momias más extrañas descubiertas. Las momias han sido una prueba fiel de la búsqueda incesante que la humanidad ha tenido por la inmortalidad. Pero la preservación de cuerpos en espera de una nueva vida en ocasiones nos deja con más preguntas que respuestas. Es el caso de estas 15 extrañas momias que fueron descubiertas. Número 15. La Bella Durmiente. En el sur de Siberia fueron encontrados momificados los restos de una mujer, vestida de seda y enterrada junto a un espejo. Curiosamente, a pesar de que la tumba había estado sumergida bajo el agua, la misma se ha conservado intacta hasta nuestros días. La mujer apodada como la Bella Durmiente, probablemente fue enterrada alrededor del siglo I después de Cristo de una manera inhabitual. Ataúd de piedra, totalmente sellado debajo de una cubierta de piedra, provocando una momificación natural del cuerpo de la mujer, algo completamente raro. Los tejidos blandos de la piel, la ropa e incluso los objetos funerarios se encontraron intactos. Estos incluyen un cinturón de cuentas con una hebilla, un jarrón con estilo Hun y una caja redonda de madera cubierta con corteza de abedul en la que había un espejo chino en un estuche de fieltro. Número 14. La momia de oro. En Saqqara, necrópolis cercana a El Cairo, un equipo arqueológico de Egipto hizo un impresionante hallazgo de 4 tumbas que corresponden al período que comprende la quinta y la sexta dinastía, es decir, entre el 2500 y el 2100 a.C. Estas cavidades ornamentadas fueron la última morada de Khnum-Hedef, gran sacerdote del faraón Unas. En las excavaciones, que alcanzaron una profundidad de 15 metros, los investigadores también encontraron un sarcófago de piedra caliza, en perfecto estado de conservación, que no había sido abierto en 4.300 años. Al abrir este misterioso sarcófago, encontraron una momia cubierta de oro. Se cree que los restos pertenecen a un hombre llamado Hekashepes, una de las momias no pertenecientes a la realeza más antiguas y completas jamás encontradas en Egipto, dejando de lado las momias reales. Número 13. Las momias de Gebelein. Tatuarse la piel ya estaba de moda hace 5.000 años en el Antiguo Egipto, y así lo demostraron dos momias que pertenecen a una colección descubierta en el año 1900. La pareja llevaba tatuajes. Los individuos datan de entre el 3351 a.C. y el 3017 a.C., lo que los convierte en unos de los primeros humanos tatuados. En el cuerpo del hombre, los arqueólogos vieron las imágenes de un toro salvaje que parece ser una ruí, mientras que el cuerpo de la mujer tiene 4 símbolos en forma de S en la parte superior del hombro y una línea en forma de L en el abdomen, que podría ser un bastón o un cayado de madera. Las imágenes estaban tatuadas en la dermis y la tinta estaba hecha de algún tipo de hollín. Parecen tener una importancia simbólica, pero los arqueólogos no están seguros de su significado exacto. Número 12. Ötzi, el hombre de hielo. Ötzi es la momia más antigua de Europa. Cuando fue descubierta en los Alpes de Ötzal en 1991, estuvo cerca de engañar a las autoridades austríacas de que se trataba de un montañero moderno gracias a su estado de conservación. El cadáver permaneció congelado en perfecto estado por casi 5.300 años, gracias a las bajas temperaturas, hasta que fue encontrado por alpinistas alemanes. Esto indica que vivió en la llamada Edad del Cobre. Ötzi tenía cabello castaño y largo, medía 1,59 metros de altura y pesaba alrededor de 50 kilogramos. Su cuerpo tenía 61 tatuajes, un conjunto de líneas paralelas a lo largo de rodillas, espalda y tobillos, y la hipótesis señala que esto debió ser parte de una especie de tratamiento para el dolor, similar a la acupuntura, que pudo estar acompañado de rituales de sanación que se apegaban a las creencias religiosas. Número 11. La momia extraterrestre. Ata solo mide 15 centímetros. Tiene una cabeza cónica y huesos inusualmente duros para su tamaño. ¿Se trata de un alienígena? El debate comenzó en 2003, con el hallazgo de los restos de Ata momificados naturalmente, descubiertos en una bolsa de piel abandonada tras una iglesia en el desierto de Atacama, en Chile. Tras secuenciar su ADN, se demostró que su material genético pertenecía a un ser humano, con huesos tan maduros como los de alguien de 6 años. Pero esto no explicaba cómo una persona tan pequeña podía mostrar un aspecto físico tan inusual. Según un nuevo estudio, existen mutaciones en 7 de los genes de Ata, todos vinculados al crecimiento humano, lo que provocaría las diversas anomalías, incluido su rápido crecimiento óseo,
Lo más probable es que Ata sea un bebé que no logró sobrevivir. Número 10. El niño de oro. Los restos momificados de un adolescente de 15 años, aproximadamente, enterrado hace 2.300 años, han permanecido envueltos en el misterio durante mucho tiempo. Sin embargo, con el uso de tomografías computarizadas, fue posible desenvolver los restos de manera no invasiva, descubriendo los signos de riqueza y esfuerzos que se hicieron para garantizar su paso seguro al más allá. 49 amuletos preciosos adornaban los restos, incluidos un escarabajo de corazón dorado que se usó para reemplazar el corazón del niño. Los embalsamadores egipcios colocaron estos amuletos para proteger y proporcionar vitalidad al cuerpo, así como un amuleto de lengua de oro dentro de la boca para garantizar que el difunto pudiera hablar en el más allá. Los restos intactos revelaron que el niño provenía de una familia adinerada, ya que el cuerpo se había sometido a un proceso de modificación muy costoso y meticuloso. Dentro de dos ataúdes, uno exterior con una inscripción griega en negro y un sarcófago interior de madera. Número 9. Lady Di. Las momias son típicamente correosas y desecadas, pero no Shin Sui, también conocida como Lady Di. Esta dama acomodada que vivió durante la dinastía Han, en China, fue descubierta en 1971 en una elaborada tumba sellada con arcilla. Las condiciones de su entierro crearon un entorno casi sin oxígeno, y su ataúd también estaba lleno de líquido embalsamador para ayudar a preservar el cuerpo, por lo que su cadáver estaba en un estado de conservación prístino. Sus miembros seguían siendo flexibles, su piel era suave y todavía tenía la cabeza llena de pelo. La momia, que data del año 168 a.C., fue sepultada con suntuosas vajillas lacadas, instrumentos musicales y sedas exquisitamente pintadas. Para los registros de la tumba, se sabe que Shin Sui era la esposa del marqués de Dai, Li Kang, quien fue enterrado en las cercanías. Una tumba vecina contenía el cuerpo de un hombre de 30 años, que se cree que era el hijo de la pareja. Es tal el grado de conservación del cuerpo de Lady Di, que los científicos pudieron realizarle una autopsia completa, revelando que falleció aproximadamente a los 50 años de edad a causa de un ataque al corazón. Número 8. La doncella de hielo. La doncella de hielo fue probablemente una mujer importante de su época. Perteneció a la antigua cultura Pasirik y a la gran cultura escita de Siberia, basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta. Su tumba se descubrió en 1993 en la República Rusa de Altai y se encontró enterrada en un gran ataúd de alerce, con 6 caballos cerca de ella. La doncella de hielo, también conocida como la princesa de Ukok, tenía probablemente unos 25 años cuando exhaló su último suspiro. Fue embalsamada con turba, y donde estaban sus ojos, fueron colocadas pieles de animales en su lugar. Su cuerpo estaba adornado con un tocado de fieltro de 1 metro de altura, adornado con tallas doradas. Llevaba un vestido de lana y pelo de camello, teñido de rojo, granate y amarillo. Quizás los detalles más increíbles sean sus tatuajes, que incluyen una cabeza de ciervo, una pantera manchada, y un ciervo saltando con pico de grifo y cuernos que se ramifican en formas floridas. Número 7. Las momias del desierto de Atacama. Las momias chinchorro, encontradas en Chile, se encuentran entre las más antiguas del mundo con 7.000 años de antigüedad, 2.000 años antes que las egipcias más antiguas. El pueblo momificó a todos sus difuntos sin importar su rango. La conservación de los cuerpos marcaba un periodo de transición durante el cual las almas debían ser cuidadas y entretenidas, para después interceder ante los dioses. Estas momias fueron preparadas con tanto cuidado como cualquier otra de la realeza del antiguo Egipto. Se les extrajeron los órganos, se les despojó de los músculos de los huesos, y los cuerpos se volvían a ensamblar con cañas, materia vegetal y arcilla. La piel se pintaba de negro o rojo, y para completar el tratamiento post-mortem, se añadían elaboradas pelucas de cabello humano y máscaras de arcilla esculpida. El pueblo chinchorro que hizo estas momias no dejó registros escritos, pero parecían honrar a todos los seres humanos, tanto si contribuían a la sociedad como si no, prestando especial atención a los que nunca alcanzaron su potencial. Número 6. Maestro Liu Kang. Una estatua de Buda, expuesta actualmente en el Museo de Historia Natural de Budapest, contiene los restos momificados de un monje budista que falleció alrededor del año 1100 d.C., según se ha podido saber tras haber sido escaneada en 2013. La tomografía computarizada reveló los restos mortales de un hombre de entre 30 y 50 años, con la piel y los músculos perfectamente conservados, aunque en la imagen escaneada solo se distingue el esqueleto.
Un texto hallado junto a la momia sugiere que podría tratarse de Liu Kang, un maestro budista venerado en su tiempo. En 1996, la estatua fue adquirida por un coleccionista privado de los Países Bajos y su extraño contenido fue descubierto durante una restauración. Los investigadores se quedaron estupefactos al realizar una endoscopía y comprobar que los órganos del monje habían sido extraídos y reemplazados por pequeños trozos de papel con caracteres chinos. Este caso se trata del único conocido hasta ahora. Número 5. María, la extraña momia que parece humana. El hallazgo de María en 2017, en una tumba cerca de las líneas de Nazca, estuvo rodeado de polémicas sobre su verosimilitud. La momia data del siglo V aproximadamente, un milenio antes del descubrimiento de América. Un análisis reveló que María es un ser humanoide, con 23 pares de cromosomas como el actual ser humano. Pero su cabeza es alargada y tiene 3 dedos en manos y pies. La estructura de sus costillas también es muy diferente a la de un ser humano. Con forma de quilla en su parte superior, la caja torácica es un puñado de costillas semicirculares. Los científicos creen que María podría haber sido representante de una raza determinada que posiblemente haya alcanzado una etapa avanzada mucho antes que nosotros, tal vez miles de años antes. Pero tampoco descartan que sea resultado de una degeneración genética por haberse cruzado entre ellos mismos. Número 4. La momia navegante. Un maltrecho velero flotaba semisumergido. El mástil había desaparecido y media cubierta parecía estar arrasada por las olas. Parte del casco estaba cubierto por algas y moluscos, y una gruesa raya oscura dejaba claro que hacía mucho tiempo que la embarcación estaba en el agua. En su interior, unos pescadores filipinos encontraron un hombre momificado que estaba sentado en la mesa de navegación, que parecía dormitar sobre su brazo derecho, con la radio a pocos centímetros de sus dedos. Una cartera plastificada con documentos permitió darle una identidad al tripulante misterioso, Manfred Fritz Bachorath, un alemán de 59 años, que no había sido visto por nadie desde el año 2009. Era como si se lo hubiesen tragado las olas, hasta que apareció momificado en las costas de Filipinas. ¿Pero qué había pasado? ¿Cómo era posible que su cuerpo estuviese tan impresionantemente conservado? La primera conclusión es que un infarto fulminante habría acabado con él, probablemente 2 años antes. Una extraña y curiosa combinación de altas temperaturas, dentro de aquella pequeña cabina, junto con un fuerte viento marino cargado de sal, había ido desecando el cadáver de Manfred hasta dejar una momia en perfecto estado. Número 3. Las momias del desierto chino. Desde su descubrimiento, la antigüedad de cientos de momias enterradas en botes en una región desértica e inhóspita del noroeste de China ha desconcertado y dividido a los arqueólogos. Los cuerpos y la ropa de las momias están sorprendentemente intactos, a pesar de tener hasta 4.000 años de antigüedad. Conservados naturalmente por el aire seco del desierto, sus rasgos faciales y el color del cabello se pueden ver claramente. Su apariencia occidental, prendas de lana tejidas y de fieltro, así como el queso, el trigo y el mijo, hallados en sus inusuales tumbas, sugerían que eran pastores o agricultores migrantes de las montañas del desierto de Asia Central. Sin embargo, un análisis de su ADN sugiere que los restos en realidad representan una población local altamente aislada genéticamente de la Edad de Hielo. Número 2. La enigmática momia que grita. En 1881 se descubrieron en Egipto más de 50 momias reales, casi todas pertenecientes a grandes faraones de las dinastías 18, 19 y 20, entre los que estaba Ramsés III. Pero había una muy distinta al resto. No tenía identificación, aunque estaba embalsamada con materiales de calidad. Algo en ella llamó poderosamente la atención: la expresión de su rostro, contraído en un horrible rictus de dolor y con la boca totalmente abierta, congelada en un eterno grito silencioso de agonía. Se trataba de un hombre joven que estaba envuelto en pieles de oveja, un animal considerado impuro. Sobre su piel se habían trazado horribles maldiciones y su cuello presentaba marcas de estrangulamiento. El proceso de momificación también fue distinto. Simplemente dejaron secar el cuerpo en natrón y luego le echaron un poco de resina en la boca abierta para mantenerla así. Tiempo después, se supo que esta pertenecía a uno de los hijos de Ramsés III, que había conspirado en su contra. Número 1. El monje budista. Dashi Dorso y Tijilov fue el líder espiritual de los budistas en Rusia, que en 1927 les dijo a sus discípulos que pronto partiría a otro mundo. Pero antes, les hizo una petición muy especial: ser exhumado 50 años después. Cuando su hora llegó,
Se sentó en el suelo en posición de flor de loto, cerró sus ojos y exhaló su último aliento varios días después. Siguiendo sus deseos, sus discípulos lo enterraron en una caja de madera hecha de cedro. Sin embargo, su exhumación solo pudo llevarse a cabo 75 años después, debido a que la religión había sido prohibida en ese país hasta entonces. Para sorpresa de todos, en el año 2002, encontraron a Dashi Dorso en la misma posición de loto y sin señales de descomposición en su cuerpo, a pesar de que no se usó ninguna medida para preservarlo. La cara del monje seguía completamente intacta y su cuerpo se mantuvo estable cuando retiraron la lámina de madera del respaldo de la caja. Su piel seguía suave y flexible. Sus articulaciones podían moverse. El experto forense se quedó sin palabras. ¿Cómo puede un hombre de casi 200 años tener esta apariencia? Muchos dicen que el monje realmente nunca falleció, sino que se encuentra en un estado de meditación profunda en busca de alcanzar el nirvana, que lo llevaría a transformarse en un Buda de la vida real. Otros creen que las bajas temperaturas de esa nación podrían ser la principal razón de su conservación. Lo cierto es que 21 años después, la apariencia del monje sigue inalterable. Sin duda, lo extraño no deja de ser fascinante, ¿cierto? ¿Cuál de estos hallazgos te sorprendió más? ¿Qué otros conoces? Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!